Sí, estuvimos esperando el torneo de verano que se hace todos los años en verano, lo organiza el Club Mitre en Mar del Plata. Y bueno, a nosotros nos viene re bien porque están todos los chicos federados ahí en Mar del, que son los más rápidos del país, uno de los más rápidos. Y el Club Mitre justo es el que viene ganando, es campeón de todos los clubes, viene ganando de este. Así que a nosotros nos venía bien medirnos y pisar pista que acá no tenemos. Entonces, bueno, es toda una experiencia para los nenes. Y la verdad que fue bárbara porque compitieron no había muchos de su categoría, entonces compitieron con categorías más grandes y tuvieron resultados buenísimos. Bueno, esto habla del nivel alcanzado por la escuela de patín, si se quiere en un corto tiempo y con muy pocas posibilidades económicas, enfrentando a clubes realmente grandes o históricos, ¿no? Sí, además los chicos recién están cambiando de categoría, por eso digo que los resultados fueron buenísimos, en base a que ellos hace 4 o 5 meses que tienen los patines profesionales y corrieron contra N, que hace 5 años que manejan los patines en su lugar, en su pista, o sea, ellos están como pez en el agua y nosotros íbamos como a tirarnos el primer chapuzón. Así que bueno, estuvo bueno eso, el poder decir, bueno, no estamos tan lejos a pesar de, y podríamos mejorar mucho más a lo mejor teniendo los recursos, bueno, pero al no tenerlos. Vamos a ir mejorando y tratando de acercarnos a capaz que, bueno, nuestra meta es ganar, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, mi primer carrera en mi categoría que corrí, salí primera y después me metieron confederados, que ahí creo que quedé entre los, no sé, 15, me fui y después me eliminaron. Y te trajiste 2 medallas. No, una es de mi papá. Ah, una de tu papá, está bien. Bueno, o Yeah. sea que también no le fue mal. Sí, salió segundo en su categoría. Bueno, ¿y ustedes cómo vivieron la experiencia? Bien. Contanos un poco cómo fue la complejidad de la carrera. Bueno, los nenes, como te decía, recién pasan de categoría, entonces, bueno, en Mardel, por lo que estuvimos mirando, ellos no hacen categorías intermedias, o sea, pasan de lo que es escuela, que veníamos con roller, directamente los pasan a alto rendimiento, federados. Entonces, bueno, ellos llegaron y se encontraron con que había dos o tres que estaban en intermedia, que eran de la misma federación nuestra de la provincia, y después tenían que correr con todos los monstruos de allá. Así que, bueno, Peque corrió las primeras carreras contra los nenes de su categoría, ahí salió primera y después le digo, bueno, hicimos 600 kilómetros para ver a dónde estamos parados. Y bueno, medio como que no quería, pero bueno, la fuimos convenciendo, gracias a los papás también que me ayudaron a convencerla, y la tiramos en la corrida, categoría de federadas, cuarta dama, que es su edad, de nenas que ya están entrenando para correr el Dakar. Y bueno, y corrían 3.000 metros, una carrera por eliminación, y yo le decía, aunque te eliminen primera, andá y vemos a ver que esta vez te eliminen y quedás última, y la vez que viene quedarás ante última, y la otra ante penúltima. Pero no, en la ronda de eliminación la eliminaron sexta, pero era porque ella, claro, a la falta de experiencia no pudo meterse en el pelotón, entonces bueno, tenía miedo que la tiren y todas esas Claro. cuestiones de la falta de experiencia. Podría haber seguido un poco más, pero bueno, eso la llevó, pero bárbaro, porque nosotros íbamos a que nos eliminan primeros, y no. Quedó ahí un rato largo dando vueltas. Y después, bueno, a Emma, también había una sola nena de su categoría, así que le tocó correr contra varones, que ya los varones de por sí siempre son más fuertes en todos los deportes, y también contra Quinta, que es una categoría más alta, y a él, pobre, que tiene 5 años, le tocó correr contra todos los de 7 y 8. Así que bueno, pero igual, salió ahí, quedó primero en su categoría y bueno, segundo quedó en la general y se elaboraba él estrategias, me hacía reír porque se elaboraba él solo estrategias, voy a pasar por acá, voy a pasar por allá. Así que bueno, nos sirvió un montón.